En este segundo bloque vamos a seguir contando con la presencia de la doctora Inés Morén, Diego Cayafa, y hay un tema que nos parece muy importante analizar, hacer algunas reflexiones. Es uno de ellos es en relación a la ansiedad. ¿Qué significa? ¿Cómo se presenta? ¿Cuáles son las mejores maneras de manejarlos? Y el otro es el insomnio, que es una situación que muchas veces es muy frecuente y que tendríamos que ver cuáles son los mitos y verdades en relación al dormir, al sueño, la cantidad de horas, la siesta, las medicaciones que existen. Entonces vamos a empezar por la ansiedad. Bueno, la ansiedad es un cortejo de síntomas de muy diferentes, muy variados, pero que tienen un patrón común, que es la aparición de un miedo irracional. ¿Qué es un miedo irracional? Un miedo que no se puede justificar por una cuestión lógica ni visible. Entonces, aparecen un montón de circunstancias que generan miedo, que son ahogos, hormigueos, dolor de pecho, sensación de que va a pasar algo inminente sin que haya nada alrededor que lo suceda, miedo a estar en un lugar abierto, miedo a estar en un lugar cerrado. Entonces de ahí surgen los diferentes tipos de ansiedad, doctor. La fobia, el pánico, la fobia puede ser por lugares abiertos, por lugares cerrados, los trastornos obsesivos compulsivos. Eso es una persona que tiene ansiedad y que cree que si cumple un ritual, apagar y prender la luz 5 veces no le va a pasar nada dentro de su casa, pero que si no lo hace le va a pasar algo. Todo tiene una base que es el miedo, es el temor a tener algo. Y en relación a la irritabilidad, sí, que muchas veces uno lo maneja con ciertos ansiolíticos, ¿cómo lo categorizarías vos? La irritabilidad es una circunstancia personal en la cual uno se siente que está a destiempo, que está nervioso, que no sabe catalogarlo, y todos tenemos situaciones de irritabilidad y ansiedad. Lo que pasa es que muchas personas no lo pueden manejar en la vida cotidiana y se transforma en un trastorno que le cambia la calidad de vida a las personas. Las personas no pueden ni trabajar, ni pensar, ni dormir, ni llevar una vida normal por la ansiedad. O sea, ha dejado de ser bajo el control normal que todos tenemos, pasar a ser una enfermedad. Hoy día se habla mucho de las crisis de pánico y nosotros vemos en consultorio que es algo realmente frecuente. ¿Realmente es algo que es muy frecuente ahora o existió siempre y no se reconocía? ¿Cuándo podemos decir que alguien tiene una crisis de pánico? Creo que siempre estuvo, lo que pasa es que la medicina de ahora está mucho más nombrada, se puede nombrar bien los diagnósticos, y la crisis de pánico es una situación en que la persona tiene temor de muerte inminente. Entonces yo pienso que me voy a morir inmediatamente, todos los síntomas que puedo desarrollar, desde baja depresión, dolor de pecho, desmayos, sensaciones de que me van a atacar, son realmente reales y vividos como tales por la persona. Por eso hay que prestarle mucha atención y no menoscabar las sensaciones de los pacientes o creer ya se te va a pasar. Realmente no lo pueden manejar, y si uno no actúa con un medicamento, difícil, el paciente va a empeorar, pero no es que se va a morir. Va a tener sensación de que se está muriendo a cada rato. Sufre mucho. Claro, es mucho sufrimiento. ¿A qué edad se observa con mayor frecuencia la ansiedad? En realidad se detecta entre los 30 y los 40 años. En Buenos Aires hay un estudio que dice que la edad promedio de detección de la ansiedad como un trastorno son los 39 años, pero empiezan en la adolescencia, o sea, cuando uno lo detecta tiene 20 años de evolución. Son generalmente mujeres, y generalmente mujeres que han pasado por muchos médicos o por muchas situaciones, le dijeron que tenía insomnio, que estaba nerviosa, que era histérica, que fue muchas veces al gastroenterólogo por dolor de abdomen, fue muchas veces al cardiólogo por dolor de pecho, han llegado muchas veces al neurólogo por dolor de cabeza, hasta que uno interroga y junta todos los síntomas del paciente y son trastornos de ansiedad, y hay que tratarlos para eso. En relación a la ansiedad, hay dos aspectos que me parecen importantes. Uno es la medicación y el otro es el rol del tratamiento psiquiátrico-psicológico en estos casos. Vos como médica clínica, ¿qué medicaciones habitualmente recomendás o utilizás y cuál es el valor que tendría la consulta y el manejo psicológico-psiquiátrico? Hay una realidad, es que todas las personas nos resistimos a tomar medicamentos para la ansiedad. Es bastante común la resistencia.
Entonces uno del paciente tiene que explicar que si no lo toma va a ser difícil que pueda resolver la crisis de ansiedad. Para las crisis de pánico, de fobia o de angustia todo el tiempo generalizada, la mejor droga es el alprazolam. Es una droga que es de fácil uso porque se puede fraccionar, se puede titular la dosis, yo puedo empezar con una dosis baja e ir subiendo y hace efecto muy rápido. Eso es muy importante. Y después de otra droga como el clonazepam, que es de la misma familia, que es un efecto un tanto más lento y no está tan indicado en los momentos de crisis. Todos estos tratamientos médicos están sostenidos por un apoyo psicológico, una terapia psicológica conductual, cognitivo-conductual, o sea que la persona sepa cuál es el problema, lo puede reconocer, sepa de dónde viene, siempre hay algo que favoreció la ansiedad, algo o algunas cosas, tratar de resolverlos o de adaptarse a la situación, que esto es un tema de adaptación, es saber qué me pasó, lo que tengo y me tengo que adaptar. Hace falta un psicólogo y si el paciente no está bien en las primeras 8 semanas con alprazolam, es momento de usar drogas antidepresivas a títulos de ansiedad. Sí, eso es lo que te quería preguntar y enfatizar, porque lo que nosotros hemos visto que muchas veces los pacientes terminan con drogas hoy muy bien manejadas, que son los antidepresivos, antiserotonina, que realmente les cambia la película. Que cambia la historia. Hay un fundamento bioquímico que dice que la persona con ansiedad, cuando uno hace el diagnóstico, tiene ya 10 años, dijimos. O sea que 10 años el cerebro estuvo sujeto a la ansiedad. Y se pierde una sustancia que es la dopamina y la serotonina, que estos medicamentos lo regeneran. Y hay mucha resistencia de la gente a usarlos. Pero en realidad cuando lo usan, y no se usan ni menos de 6 meses ni más de 2 años, el paciente cambia. Cambia muchísimo. Y tiene un periodo de latencia, de efecto, que es hasta 2 meses, entonces hay que explicarle al paciente, vos empezás ahora, pero los cambios van a empezar a los 2 meses, le cambia calidad de vida. Totalmente. Totalmente, vuelven a trabajar, vuelven a ser personas alegres, normales y sin miedo, que es lo más importante, ¿no? Y uno de los síntomas más relacionados con la ansiedad tienen que ver con las alteraciones del sueño, o sea, un motivo frecuente de consulta en personas ansiosas es el insomnio. ¿Podemos caracterizar siempre al insomnio como una manifestación de ansiedad o hay que tomar en cuenta otros factores? El insomnio puede ser de dos tipos, agudo o crónico. Agudo tengo insomnio cuando tengo problemas muy graves que resolver y no puedo dormir, tengo una fiesta importante, tengo un problema laboral. El insomnio crónico es aquel que se prolonga por 6 semanas, ¿no? Puede ser porque me cuesta dormirme, se llama insomnio de conciliación, o porque me despierto muchas veces, insomnio de fragmentación. En los casos crónicos, en los cuales no hay una enfermedad médica que al paciente lo preocupe o que lo lleve el insomnio, como enfermedades oncológicas, el tratamiento es primero la higiene del sueño, ¿no? Es explicarle a la persona que después de las 6 de la tarde no tiene que hacer cosas que activen el cerebro. Esto es el café, la menta, el chocolate, el té y el mate. No tiene que comer picante, no tiene que tomar alcohol de noche. La copita relajante de noche es mentira, no relaja, activa el cerebro. Y todo lo que es activación cortical, lectura, televisión, música, fuera del cuarto. Si yo estoy en la cama queriéndome dormir, tengo el cerebro activado con todo eso, no. Tiene que hacerse afuera del cuarto y cuando aparece el bostezo, volver al cuarto. Eso es muy importante. Yo lo que creo que la higiene, y como bien decía Inés, la higiene del insomnio a través de no tomar el café, no ver el informativo en la cama, no estar pensando o discutiendo con las personas con las que uno convive, todo eso ayuda mucho, porque uno tiene que crear el ambiente para que uno pueda descansar. A pesar de eso, uno no duerme, lo que siempre nosotros decimos que es importante que duerma. Exactamente. Y entonces hay herramientas para ayudarlos, que algunos son inductores del sueño, clásicos, como el Zolpidem, que se usa hace años, y que a las 4 horas desaparece, pero me permitió dormir. Y algunas veces hay, en vez de estos inductores del sueño, a otras personas les resulta mucho mejor algunos ansiolíticos. Y uno va encontrándole la marca, lo que puede ayudarle, y que realmente el acostumbramiento a la droga no trae ninguna consecuencia ni ninguna situación desesperante. El otro tema interesante es cuando uno se despierta, está durmiendo y se despierta, es muy bueno no ponerse nervioso, levantarse, salir del cuarto
y acordarse de algunas cosas que tenía pendiente para hacer y dedicarle una hora, hora y media a pensar, resolver esas situaciones, y después uno va a dormir. Eso ayuda mucho. Y la última reflexión en relación a esto es la siesta. Yo creo que las personas, había un americano que decía, si dormimos 45 minutos y tomamos un café con leche, vamos a estar mucho mejor. Yo creo que la siesta o el descanso en algunas personas y en algunas áreas es una herramienta también muy útil y que nos ayuda a sentirnos mejor. Difícil de hacer en las ciudades como Buenos Aires la siesta, ¿no? Ahora, la recomendación para la persona que tiene insomnio por ansiedad es que no duerma siesta, porque le saca horas. El tema del insomnio nocturno es que despertarse a las 3 de la mañana con la ciudad quieta y la casa quieta también altera el sueño de los demás. Por eso. La siesta, cuando hay trastornos de ansiedad, como decía usted, doctor, es un ansiolítico al tratamiento, y no dormir durante el día para poder tener sueño. Muy bien. Mis queridos amigos, espero que estas reflexiones sobre la ansiedad y el insomnio nos ayuden y les ayuden a sentirse mejor. Y muchas gracias, Inés Morén, por siempre, por tu colaboración, tus comentarios, que siempre nos son muy útiles, lo mismo que Diego. Gracias. Gracias a usted, doctor.